mucho gusto, espero que estén muy bien. ¿Qué creen que mi Gonza me dijo? Yo quiero para cenar unos tamales. Ah, bueno, pues los hago, pero se los voy a hacer diferentes. Miren, aquí tengo canela, pasas, kilo de manteca, dos latitas de leche condensada. Aquí tengo el royal, salecita, agua calientita. Y aquí tengo la masa, miren. A batir la manteca. Como esto es a mano, pues me pongo a mano. Pues yo aquí así bato la manteca, miren. Pues estoy batiendo la manteca para que los tamales estén más suavecitos, esponjaditos, pues que se antojen. Y ya le voy a poner la masa, porque ya veo que ya está, ya se escucha así bien, bien bonita la manteca. Y le voy a poner la masa. De masa tengo aquí lo que es de 3 kilos, puse 3 kilos de maíz. Entonces, eso es de nixtamal, pero a lo mejor está más pesada porque como al molerla le pongo agua. Ay, ay, ay. Ay, ay, mamá. Ay, le voy a poner una cucharadita por cada kilo de maíz. Como son 3 kilos de maíz, le pongo 3 cucharaditas. Son cucharaditas de esas cafeteras. ¿Cuándo se echan dos, verdad? Se va a perder la cuenta. Ahora le pongo sal. Voy a poner agüita tibiecita. No está tan caliente, pero no está fría. Primero la revuelvo y luego ya lo que está bien revuelta, ya la bato otra vez como la manteca. Pero voy a ir poniendo poco a poquito agüita según como la vaya ocupando. Bueno, aquí tengo la canelita que le voy a poner nada más 3 cucharaditas. Miren, yo le puse manteca de puerco, pero si ustedes quieren ponerle manteca vegetal, pues también se la pueden poner. Sin ponerle... ¿Cuántos lleve? ¿2? Yo creo que sí. Le pongo las pasas. Un cuarto de pasas. Pues ya le voy a poner el dulce. Le pongo la otra leche. Pues le puse más canela, le puse 6 cucharadas de canela y le voy a poner poquita azúcar. Ya ven que el azúcar es al gusto. A mí me gustan las cosas así dulcecitas, pero no tanto. Que estén así buenas. Entonces voy a revolver. Pues esta masita ya está bien buena para envolver. Y voy a empezar. Y las hojitas ya están escurriditas. Están lavaditas, sí. Y bueno, vamos a empezar. Con una cucharada tiene la hoja. Así. Así, miren. Bueno. Ya tengo la vaporera con agua. Ya está hirviendo, miren. Ya para ponerlos, voy a poner aquí. Ay, está pesada. Está, pero bueno, voy a ponerlos. Vale. Bueno, salieron 66 tamales. Ahora los voy a tapar con hojitas. Ponerle su tapa.
Pues vamos a ver los tamales. Yo creo que ya están cociditos. Va a estar bien. Miren. Ay, qué bonito. Vamos a servirnos. Vamos a servirnos dos. Van a estar bien, bien calientitos, bien protegidos del frío. Vienen. Pues vamos a servirnos a atole. Yo no hice atole porque vi que me trajo atole. Entonces dije, pues ya no hago. Ya qué bueno que me trajo. Y esa atole de tamarindo, mire, se ve bien bueno. Y huele. Vamos a destaparlos. Ay, qué olorcito tienen tan bueno. Miren cómo está suavecito, miren. Vamos a destapar los dos. Aquí. Miren. Ay, se ven buenos y huelen buenos. Están buenos. Bien, vamos a probar. Están, que nomás probaran. Están bien buenos, nomás que están pues bien calientes. Voy a que se enfríen un poquito para comérmelos más rápido. Pues hagan estos tamalitos de canela porque están de veras bien buenos. Y luego con este atolito o del atolito que ustedes quieran. Pero está todo, pero bien bueno. Y pues yo me despido de ustedes porque voy a llamar a una mesa que venga a cenar. Los quiero ir mucho. Que Dios te los bendiga y sigan mirando.